Bueno, soy Walter Cuevas, vengo de la ciudad de Neuquén, soy nacido en Neuquén, una provincia muy bonita de nuestra Patagonia. No debieras desearme tanto. No soy de las que se dejan conquistar con palabras bonitas. Mejor, invítame a volar. Me gusta más que el chamuyo. Dale, invítame a volar. Yo que de volar sabía poco, le dije, hagamos un trato. Si logro que esta noche volemos juntos, la próxima vez que vengas a buscarme, en lugar de sacarme de la cama, quédate a dormir conmigo. Y estoy acá en San Luis para presentar mi nuevo libro, editado por Libros de la Calle, gracias a la gestión de Luis Vilches y Mónica Algarve. Se llama Ellas y es simplemente un libro de escritos que tienen que ver con muchísimos pensamientos de las mujeres que habitan en mí. Parece algo medio extraño, pero generalmente tengo un concepto de que todas las personas estamos conformados por muchas otras personas, y en este caso yo tomé todas las féminas que me habitan para escribir este libro y entregarlo hoy para todos ustedes. Este libro además es parte de una edición de lo que es Arte y Memoria, es el 25º libro de la editorial Libros de la Calle y está dentro de este contexto que tiene mucho que ver con las cuestiones sociales y nunca dejando de lado el amor, ¿no? Me gusta cuando lee para mí, cuando estamos a solas, cuando se deja leer por mi mirada. Ella lee y se desnuda por completo y me deja conocerla y me permite que la quiera y me dice que me quiere cuando entre párrafo, párrafo y párrafo me regala el pestañear más hermoso que jamás haya conocido. Ellos se ponen incómodos con la independencia de ellas. Ellos no están acostumbrados a verlas ir y venir a su antojo, siendo tan autosuficientes. Ellas se incomodan con la forma en que ellos dicen las cosas actualmente. No están acostumbradas a decir el cariño en forma tan amable y verlos más sensibles. Nadie sabe cuánto tiempo llevará la transición. Nadie puede asegurarlo con certeza, pero sería interesante que esas incomodidades no se transformen en miedos. Ahora es el rol que me toca vivir. Ahora es la vida. Jugar en primera o en segunda, pero jugar, poniendo el alma y la vida, sabiendo perder y sabiendo ganar. Esto era la vida, buscar espacios y tomarlos. Esto era hacerse grande, Zulma. Decir quiero, me hago cargo, dejo y tomo, toco y no me voy. Eso exactamente es. Los sueños y la mesa están servidos, compadres. Busquemos los comensales. Hay gente con hambres de víveres, de letras, de juegos, de acciones. El mundo está servido y en bandeja y tan desprolijito el pobre. No quiero discutir más con los amigos de la cuadra el rol que me toca. Ya lo entendí. Ya lo sé. Es hora de trabajar. Vamos.